Evangelio de hoy, sábado 5 de diciembre de 2020. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Les dijo: Vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo, pues, gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, el mensaje del Señor para nosotros hoy es contundente. Reflexionemos en los dos puntos siguientes para enriquecer nuestra fe. En este primer punto, reflexionemos en esta frase del Evangelio: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Multitudes extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Esta es la panorámica que conmovía al Señor en aquel entonces y que lo sigue conmoviendo. La cosecha sigue siendo mucha, los obreros pocos. Y como cristianos, es nuestro deber seguir rogando, pues solo el dueño de la mies es quien envía trabajadores a sus campos. ¿Será que el Señor ha dejado de enviar obreros? No, el Señor no desoye nuestras oraciones. Sin embargo, actualmente a través de una cultura de la muerte que está esparcida por el mundo, hace que las dificultades actuales parezcan más difíciles que nunca. Una tarea abrumadora para llevar a cabo, pero es por esta misma razón que debemos orar con más fervor para que la predicación del Evangelio de la vida ilumine nuestras miserias humanas. El Señor utiliza el término trabajadores. Nuevamente la sencillez es proclamada en la instauración del reino. No es necesario pedir grandes sabios, predicadores, administradores o artistas. Debemos pedir obreros, pues es el Señor quien envía y sabe qué dones y carismas dar. Lo fundamental es que hayan personas dispuestas a servir al Señor totalmente. Y es que la mayoría del trabajo del reino lo hacen los discípulos ordinarios, desde el anonimato, se entregan al servicio de Dios. Es que en el silencio, Dios hace nuevas todas las cosas. Todos estamos invitados a colaborar con la misión de alguna manera. Y la primera forma efectiva es la oración. Orar desde la esperanza es la invitación en esta primer semana de Adviento que estamos concluyendo. Las necesidades son muchas, pero el Señor nos va preparando para su encuentro definitivo y nos confía el deber de anunciar el Evangelio de su reino. Cuando nos dice el Señor, rueguen, entendemos que no estamos solos, que es una súplica que debemos elevar unidos como hermanos en la fe. En este segundo momento de la reflexión, meditemos en la frase: Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. La gratuidad es uno de los signos claros para distinguir la obra de Dios.
Los doce reciben de Jesús el poder para expulsar espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Son enviados a comunicar el cumplimiento del plan de salvación, comenzando por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estos obreros son invitados a confiar plenamente en su empleador, pues la proclamación del reino de los cielos y la sanación de las gentes es don gratuito de Dios. Repugna la idea de comercializar la gracia divina. La providencia divina no desampara a quien se acoge a ella. Estemos atentos. Es necesario llevar una fe recta y cimentada en Cristo. Los espectáculos milagreros son llamativos y muchas veces impactantes, pero cuando el dinero ocupa el puesto central, no podemos asumir que es fruto de la acción de Dios. Sabemos de la importancia de la ofrenda económica para sostener los ministros, el culto y las obras de caridad, pero no debemos dejarnos confundir ni estafar, pues existen lobos astutos disfrazados de ovejas que no son obreros del reino, sino que solo buscan servirse a ellos mismos. Si en algún momento de nuestro caminar hemos caído en la tentación de pagar un milagro, de buscar incluso personas que más bien parecen discípulos de Satanás, es necesario que confesemos nuestro pecado. No podemos comprar los dones de Dios, porque en esencia son gratuitos. Ya Jesucristo nos los ha dado a través de su gracia sacramental. Nuestro deber es compartirlos, llevarlos a los demás a través de nuestro testimonio, comenzando por los más alejados de nuestra casa. Uno de los milagros más grandes que Dios puede obrar en el hombre es la conversión, el perdón de los pecados, el milagro de nacer de nuevo. Hacemos parte de las multitudes sedientas de Dios, pero por pura gracia de Cristo, hemos sido llamados a ser sus discípulos. Roguemos con fervor para que siga enviando trabajadores a su mies, y libres del engaño del dinero y el poder humano, nos entreguemos gratuitamente al servicio del reino del amor. El Señor sigue curando, resucitando muertos y echando fuera a los demonios a través de sus ministros consagrados. Los sacramentos de la Iglesia están allí para nosotros. Una confesión bien hecha, de un corazón arrepentido, expulsa los demonios y devuelve la gracia. El sacramento de la unción de los enfermos sigue sanando en cuerpo y en alma. Es Cristo quien obra, pero no todos quieren reconocerlo, porque tienen otros intereses que nada tienen que ver con la gratuidad del poder divino. Ahora, con ayuda de las siguientes preguntas, busquemos en nuestro corazón una respuesta a Dios. ¿Le pido constantemente a Dios que envíe trabajadores a su mies? ¿Me he dejado seducir en algún momento de dificultad, creyendo que puedo comprar la gracia de Dios? Si es gratis, ¿por qué la busco en lugares equivocados? Oremos. Amado Padre nuestro, gracias por hacernos parte de tu reino celestial. Sigue enviando obreros humildes para que transmitan tu amor al mundo entero. Danos tu sabiduría para discernir quiénes son tus verdaderos enviados. No permitas que perdamos nuestra fe por buscar salidas fáciles. Líbranos de perder el alma tratando de alcanzar algún bien pasajero. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.